En la ciudad de Loja, ¿cómo es el sistema de transporte público? ¿Qué es lo que debería ejecutarse para que Cachitayo también sea ordenado en ese ámbito? Tenemos algo muy particular en la ciudad de Loja. Tres universidades en el programa de participación ciudadana, de la relación con la comunidad, ellos responden a una pregunta: ¿qué está haciendo la universidad por su ciudad? Entonces, este modelo lo trasladamos a Perú, nos encontramos con la Universidad Santo Tomás Morovejo, que asume esto en una nueva área que se llama Responsabilidad Social Universitaria. Entonces, la Universidad Nacional, la Técnica y la Internacional del Ecuador comenzaron a identificar uno de los problemas, estamos hablando de muchos años atrás, el problema del transporte público. Y de ahí sale una tesis, porque justamente la idea es que los alumnos puedan desarrollar tesis para resolver problemas reales y no imaginarios. Y acá tenemos tantos que las tesis quedarían cortas. Y una de ellas fue la transformación del sistema de transporte público. Loja tiene un metropolitano y empezó a funcionar 10 años antes que el metropolitano de Lima. La semana pasada acaban de inaugurar el sistema de pago con tarjeta. Uno llega y al subir a cada unidad se descuenta de su tarjeta de crédito de transporte. Y allá solamente existen taxis y el sistema metropolitano de transporte público masivo. Entonces, no hay mototaxis, no hay ticos, no hay combi, no hay cúster, no hay un sistema caótico, porque el estudio determinó el número de taxis que se tiene que tener al servicio de la comunidad en base a un estudio de cuántos autos tiene la ciudadanía, el volumen de carga que debe tener la transportación y un sistema de transporte como el Metropolitano de Lima, que por 30 centavos te transporta 14 kilómetros y medio, que es la troncal de punta a punta de Loja, y los taxis cumplen las normas internacionales de peso, estructura y demás. Lo que no se ve acá en... Definitivamente no hay ningún estudio que pueda determinar el problema que tenemos de viabilidad. Más allá de todos los problemas que tiene el transporte, hemos ido con el gremio de taxistas a la ciudad de Loja. Por ejemplo, hace un par de meses entraron en funcionamiento los nuevos 50 nuevos taxis eléctricos. Y es la primera ciudad que desarrolla su estructura de transporte público masivo en electricidad. Así que en los próximos años, las hasta ahora nuevas unidades de transporte masivo dejarán de usar el petróleo o la gasolina para convertirse en el primer sistema de transporte ecológico de Ecuador. Otro ámbito que caracteriza a Loja es el funcionamiento de los mercados. También son ordenados, ¿no? Lo que no se ve acá en ningún mercado de la región americana. ¿Qué es lo que debería ejecutarse en ese sentido? Ahí interviene la Organización Mundial de la Salud y la Seguridad Pública en los entes rectores, ya que es el Ministerio de Salud, todo el sistema de salubridad. La enfermedad entra por lo que comemos, por lo que respiramos, y no podemos seguir pensando en mercados sin tener la relación de lo que debería ser la salubridad pública. Loja es una ciudad donde, por ejemplo, el mercado lo desinfectan, una cosa es baldear, otra cosa es desinfectar, tres veces al día. Estos mercados tienen sótano, tienen escalera eléctrica y tienen un sistema de lo que aquí llamaríamos las papas procesadas, por ejemplo. Allá no hay papas sucias, ni nada procesado, o sea, nada sucio, todo tiene que estar procesado y por eso no es que cueste más. Para ser puesto en venta. Y no hay tecnología. Cuando llevamos a los peruanos para que vean el mercado, que es lo primero que se debe mostrar, dice que el mercado es el reflejo de una ciudad, es el corazón de la ciudad. Entonces, ¿cómo está Chiclayo? Vayan al mercado modelo, vayan a Mochoqueque, ¿qué es el Chiclayo? Esa es la primera carta de presentación de un mercado. Si bien es cierto, muchos dicen, el mejor sitio donde se come podría ser el mercado, pero comer bajo esas condiciones no es lo mejor, por más que tenga una buena sazón. En el caso de Loja, por ejemplo, la calle cuando va hacia el mercado, la pista que llega hacia el mercado, por lo general los mercados tienen 2-3 hectáreas, tiene un bypass que pasa por debajo. Y nosotros no tenemos eso ni en un sistema de semáforo donde hay mucha caos vehicular. De los 38 distritos de la región de Lambayeque, bueno, los que ustedes han logrado hacer los convenios, ¿cuál es el que está camino, digamos, a convertirse en el sector de pueblo rico, que está ejecutando ese problema? Aunque es criticado e incluso ha sido declarado en emergencia sanitaria, que es José Leonardo Ortiz, este señor alcalde Epifanio Cubas, cuando viajó hace 2 años,
el alcalde de Loja solicitaba el distrito que tuviera más problemas. Y este distrito de la José Nuevo Ortiz, el alcalde de Loja le dijo al alcalde Epifanio, Loja era la ciudad más sucia del Ecuador. Y en 17 años la hemos convertido en la más limpia y una de las más limpias de América. Así que su trabajo es exactamente, es una réplica del nuestro. Pero le va a costar mucho, políticamente sobre todo. Porque lo van a criticar por la ciudad sucia, pero la sociedad piensa en casa. Así que el trabajo que se ha hecho en José Manuel Ortiz es el único que tiene una metodología similar a la de Loja, por lo menos acá en Apayeque. Y en ese sentido se ha capacitado a los colegios y a las casas. Porque el cambio de actitud de las personas hará que José Manuel Ortiz o el Perú sea limpio. Lamentablemente la infraestructura es precaria, no existen camiones, no existe infraestructura y siempre va a necesitar el apoyo de la provincia y del gobierno regional, porque no se tiene la máquina. Pero si se tratara de limpiar, ellos limpian a las 6 de la mañana y a las 7 ya está otra vez sucio. Entonces, eso es lo que falta. Conciencia ciudadana. Conciencia ciudadana. Y en este sentido, Epifanio Cubas y digamos, la municipalidad ha asumido con responsabilidad un programa de capacitación que lleva en el orden por lo menos de unas 30.000 personas. ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué no se ve? Porque José Manuel Martínez tiene 250.000. O sea, nada más y nada menos nos falta 220.000 personas para comenzar a ver el primer cambio en la ciudad. Por último, ya para terminar, ¿qué planes están haciendo? ¿Van a hacer realizar otro viaje a Loja? ¿Qué es lo que están realizando? Bueno, todas las semanas tenemos la suerte de llevar a personas este miércoles, hoy día, a la tarde, estamos saliendo con profesores de la UGEL de Reñaje. Tenemos la suerte de que el doctor Ulises Guevara, gerente regional de educación, viajó a la ciudad de Loja y hemos firmado un convenio en donde a partir de este año nosotros somos responsables de la capacitación de 17.800 profesores y 380.000 alumnos que tiene la región. Eso significa que el programa empieza por los colegios. Los gestores del cambio es el maestro. Bueno, muchas gracias, don Roberto. Gracias. Esta ha sido una edición más de Diálogo Correo. Hasta la próxima.